Bueno, muy bien, aquí estamos en la Malbec Night en Nordelta, por supuesto, con otro amigo de la casa, con Alejandro Morini. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido nuevamente. Bueno, increíble, increíble el día, increíble el evento, increíble la gente. La verdad que marcando punta, marcando tendencia, como siempre, con eventos que suman siempre un escaloncito más arriba. Y nosotros tratamos de darle mucho más nivel que la media. La verdad que nos acompaña Nordelta, nos acompañó un día excepcional. Nuevamente recibiendo a Planeta Vinos en nuestra casa, volvimos al lado del río, volvimos a Nordelta, volvimos a la bahía, un lugar excelente, exclusivo, y bueno, con un atardecer que van a poder ver en imágenes divino. Hoy con un concepto nuevo, Chili Productora lanzó su plan de eventos para este año 2017 con Nordelta Malbec Night, Vinos al Río en agosto. Y en noviembre volvemos a la terraza del hotel con espumantes, la noche del espumante en Nordelta. Acostumbrarse a que van a empezar a marcar el inicio de todo lo que son los eventos de vinos en la Argentina. Están como un poquito ahí primereando con algún otro eventito, pero están ahí primereando, y la idea, me contaba también Jero, de que es hacer dos o tres al año. Sí, esa es un poco la idea. Estamos viendo varios eventos para armarlos durante el año, y sí, venimos con mucho trabajo este año. Decíamos el año pasado que la idea es innovar, es buscar nuevos eventos, nueva forma que la gente esté comunicada con el tema del vino. Hoy es la noche del Malbec. Hoy es la noche del Malbec. Hoy tenemos 25 bodegas que presentan sus Malbec, sus vinos, de una manera diferente, al lado de una pileta, algo bastante loco, con música en vivo, más festivo. Nosotros estamos acostumbrados a Vinos al Río, que es un ambiente más tranquilo. Bueno, acá mucha música, mucha gente joven, mucho buen vino. Hay vino muy bueno, Norton, Lagarde, Pulenta, Indígena Wines, Gauchesco, Laureano Gómez. Bodegas conocidas, bodegas no tan conocidas, como nosotros acostumbramos. O sea, nos gusta que el consumidor pueda tener la opción a probar algo diferente. Sí, esa es un poco la idea, que la gente disfrute. Que vengan, que disfruten. Vinos al Río nació acá. Entonces, volvimos a casa. Hay algo que destacamos siempre. Primero es el apoyo de la prensa. La prensa nos sigue mucho, les gusta nuestros eventos, tenemos muy buenas críticas en los eventos. Y después que la gente también, o sea, está conforme con el evento que armamos nosotros y apostó. Hoy tenemos 550 entradas vendidas, no entra más nadie en la pileta. Es la primera edición del Nordelta Malbec Night y lo explotamos. O sea, la verdad que es un año bastante complicado para la industria, que de a poco, por un tema de uva, por un tema de exportación, y de clima que hubo en su momento, se va a salir adelante, y nosotros apostamos a eso y le ponemos el pecho a la bala para todo el año armar una tendencia de eventos diferentes. Vamos a casa, como decís, también pasamos por el golf en Palermo, están tocando distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, pero siempre con buena concurrencia, porque siempre la gente los sigue a ustedes. Sí, claro, eso es una gran alegría, que nosotros armemos distintos eventos con temáticas diferentes y que la gente se enganche y nos siga y compre las entradas y venga y crea que y considere que el evento es muy lindo y que está bueno y vale la pena pagarlo. Estaba asombrado de la buena respuesta que tienen siempre ustedes con la gente. Sí, la verdad que sí. Agradecemos a la gente que sigue a Vinos al Río. En este caso ahora Nordelta Malbec Night. Y bueno, nada, seguir apostando. Nosotros le pedimos que vengan a los eventos porque realmente son modernos, son nuevos, innovadores. Traemos ideas de afuera para poder desarrollarlas acá. Y que disfruten de un buen vino, de una buena copa. Y no, ahora decirle una buena noche. Y de una buena noche. Ahora, como decimos siempre, ¿no? ¿El próximo cuándo es entonces? El próximo es el 11 y 12 de agosto, acá en la Bahía de Nordelta, con Vinos al Río. Y estamos preparando para noviembre una edición que en los ciclos nuestros la vamos a inaugurar, que es una noche de sparkling.
donde vamos a presentar de cada bodega los mejores espumantes y, bueno, ¿por qué no algún champagne que venga de Francia realmente? Y bueno, es un poco la idea y la temática que viene. Bueno, saben que son amigos de la casa, por supuesto, son gente muy laburante, muy de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, le decimos a toda la gente que sigue Planeta Vino de todo el país, nos alegra muchísimo este presente, pero por sobre todo el futuro, que es lo que viene, que siguen produciendo con todo. Así que gracias por estar en Planeta Vinos otra vez. Gracias a ustedes, Diego, como siempre, son amigos de la casa y son más que bienvenidos. When I don't swear.